pues empezamos. Buenas tardes, bienvenidos a esta convocatoria de prensa. La misma es para anunciar que Valdepeñas vuelve a acoger un evento deportivo, en este caso de carácter nacional, como va a ser la cuarta edición del Open Nacional de Natación Adaptada. Para ello, hoy tenemos una mesa muy repleta. Os doy la bienvenida, sobre todo a los que no sois de Valdepeñas. Esta es vuestra casa. Bueno, a mi mano derecha tenemos a Juan Vicente Lérida, que es el presidente de la Federación Castellano-Manchega de Deportes de Diversidad Funcional. Y bueno, y a mi otra, más para allá de la derecha, pues tenemos al secretario de la propia federación, a Pedro Román. Y bueno, pues también a mi izquierda tenemos al jefe de servicio de Juventud y Deporte de la Dirección General. Yo creo que también Valdepeñero ya prácticamente da adopción, porque vamos, la conexión que tenemos es amplia, a don Luis García Morato. Y bueno, pues a Luis Muñoz, que como sabéis todos es el presidente de nuestro club local, nuestro club de natación, al que también le doy la bienvenida. Pues como decía, este próximo sábado, 12 de febrero, Valdepeñas vuelve a coger un evento de carácter nacional por cuarta vez, lo cual quiere decir que, bueno, pues darle las gracias a la Federación por esa confianza que tiene con nosotros, pero que a la vez también va a ser el tercer campeonato de Castilla-La Mancha. Hablar de deporte y hablar de inclusión, yo creo que Valdepeñas ahora mismo es un referente para ello. De hecho, Valdepeñas tiene grandes deportistas con un palmarés nacional y con gran currículum deportivo, con algún tipo de discapacidad. No me quiero dejar a nadie, pero ¿por qué no nombrar a Beatriz Lérida, a Lidia Jiménez, a Daniel Mortero, a Fernando García Santamaría, que yo creo que son deportistas grandes reconocidos, y en el caso de Beatriz Lérida, que decir, ¿no? Varias veces nominada y varias veces proclamada como la mejor deportista local de nuestra localidad. Entonces, bueno, vamos a poder verla competir aquí en casa, la vamos a poder... que siempre hablaba antes con Juan Vicente, como presidente de la Federación, que siempre está en cualquier punto de la geografía nacional, y es un honor y un orgullo poder verla competir en nuestra localidad. Somos muchos en la mesa, con lo cual voy a pasar a pasar la palabra, pero sobre todo quiero agradecer a Juanvi y en este caso también a Luis la apuesta que hacéis por el deporte de las personas con discapacidad y sobre todo el deporte femenino. Hablamos hace unos años que esta Federación estaba luchando por subir el número de licencias en el deporte femenino, ¿no? Que había más o menos un 80-20, y sin embargo, bueno, yo creo que el trabajo que estáis haciendo es muy potente, es muy fuerte y los frutos se está dando, ¿no? Y en el caso de Luis, bueno, pues acoger ahora mismo el Club de Natación Valdepeñas dentro de las distintas federaciones que se dedican a fomentar el deporte de personas con discapacidad es una referente. Soy consciente de ello. Bueno, pues agradeceros el trabajo tanto de vuestra junta directiva como de vuestros técnicos, porque vamos por el buen camino. Así que sin más, bueno, pues os paso la palabra. Si te parece, Juanvi, como presidente de la Federación. Bueno, pues la verdad es que el año pasado no se pudo celebrar este Open por las causas de la pandemia y, bueno, estamos intentando retomar la normalidad, por eso convocar este Open. Y este año vamos a incluir, que aquí nuestro amigo Luis ha colaborado en eso, hemos incluido gente sin discapacidad. Gente sin discapacidad que van a competir en las mismas circunstancias y se hará mediante la tabla multidisability, ¿vale? Eso conllevará, a lo mejor sorpresas de que gente sin discapacidad con gente con discapacidad tendrán las mismas oportunidades de conseguir estar en los primeros puestos. Si bien es cierto, el Open se ha convocado para natación adaptada, con lo cual la premiación solamente se hace para la gente de adaptada. En esto el Club Natación Valdepeñas es un gran referente porque lleva varios años trabajando en la natación adaptada, incluyendo gente. Este año tiene 8 personas con discapacidad en el Open. Y la verdad es que, bueno, pues esto poco a poco va creciendo. Y nosotros desde la Federación, pues, celebrarlo aquí en Valdepeñas, para nosotros fue donde nació el primer Open. Y la verdad es que, bueno, pues nos sentimos acogidos desde el club, desde el ayuntamiento, a los cuales le agradecemos. Y tenemos una participación este año de 86, 86 deportistas. Vienen de diversos clubes, de 9 me parece recordar. Vienen desde varios puntos de la geografía española, de Asturias, de Murcia, de Madrid.
Este año nos ha fallado un poco Andalucía, bueno, un poco. Andalucía, por otras circunstancias, no han podido desplazarse, y al igual que algunos de Asturias, que, bueno, conforme está la cosa, tener 86 deportistas es un gran logro. Entre ellos, pues como he dicho antes, algunos sin discapacidad que competirán, y bueno, es una forma de hacer inclusivo un Open que ya de por sí dábamos visibilidad, pero yo creo que con esto le vamos a dar aún más visibilidad, y los chicos van a tomar conciencia de la natación es para todos, no solamente para un grupito, sino es para todos, y desde el club trabajan para eso, y bueno, lo tenemos aquí de referencia desde nuestra federación. Este año hemos conseguido que vengan más clubes de Castilla-La Mancha. También es un logro. Es decir, dentro vienen de Albacete, de Toledo, Cuenca. De Cuenca. O sea, hemos conseguido que movilizar de Puerto Llano también. O sea, hemos conseguido que venga más gente de la propia comunidad. Que hasta ahora, bueno, pues estábamos un poco, digamos que el único club que aportaba gente al Open era el Club Valdepeñas. Y bueno, vamos también creciendo en ese aspecto. No sé, Pedro os va a comentar un poco datos técnicos. Sí, pero, si quieres, así sí. Bueno, esta cuarta edición del Open de Natación Adaptada corresponde a la temporada 21-22 en la cual estamos. Bueno, ya como se ha comentado Juanvi, está organizado por la Federación de Deporte Adaptado en colaboración con el Club Valdepeñas. Los principales colaboradores son el Ayuntamiento de Valdepeñas, la Diputación de Ciudad Real, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y las tres federaciones nacionales de personas con discapacidad a las cuales pertenecemos, que son la Federación Española de Deportes para Discapacidad Física, para personas con parálisis cerebral y sordos. Bueno, los patrocinadores a los cuales estamos eternamente agradecidos, porque la verdad es que todos los años cumplen con nosotros, pues son los que aparecen en la imagen y bueno, siguen manteniendo la colaboración desde el primer Open prácticamente, así que también pues muchas gracias a su ayuda. En cuanto al número de inscripciones, tenemos un total de 9 clubes, como ha dicho Juanvi, de Madrid, Murcia, Asturias y sobre todo de Castilla-La Mancha, un total de 96 participantes entre deportistas y técnicos, 86 deportistas y 10 técnicos inscritos. Esta competición suele ser bastante importante para los clubes porque es previa a los campeonatos de España de natación por comunidades autónomas, tanto absoluto como escolar, con lo cual las marcas mínimas sostenidas en este Open son válidas para luego poder participar en esos campeonatos. Aparte del Open, que al final es abierto a todo el mundo, también celebramos simultáneamente el tercer campeonato regional de natación adaptada de Castilla-La Mancha, para premiar al mejor nadador y a la mejor nadadora de Castilla-La Mancha. Y bueno, esta edición la hemos hecho inclusiva, pues un poco para sensibilizar sobre todo a los deportistas del club anfitrión, que es el Valdepeñas, y bueno, y también aumentar la participación. Evidentemente, las causas de debido a la pandemia, pues se ha notado la bajada de participación en cuanto a deportistas con discapacidad. Clubes de Castilla-La Mancha que participan: está el Club Natación Valdepeñas, el Club Metasport de Albacete, el Club Paralímpico Puerto Llano, el Club de Salvamento y Socorrismo Tarancón de Cuenca y el Club Down Toledo. En total, el Open se compone de 19 pruebas, 9 pruebas femeninas, 9 masculinas y una prueba de relevos mixta,
Las clases funcionales que tienen cabida en este Open es discapacidad funcional, visual, intelectual y auditiva. Y bueno, vamos a hacer una pequeña exposición de las últimas temporadas. El primer Open se celebró en la temporada 2017-2018. También tuvimos muy buena participación, 79 participantes. Y aquí tenemos algunas imágenes pues, de la competición. El segundo Open tuvimos alrededor de 80 participantes. Y el tercer Open también 80 participantes. Ya está. Muy bien. Lo anunciaron ayer precisamente en Madrid, en el Consejo Superior de Deportes. Se ha creado la Liga AXA de Natación, en el cual el Club Valdepeñas participa con los nadadores que tiene con discapacidad. Este evento íbamos a tratar de que perteneciese a la Liga, pero por diversas circunstancias, el retraso que ha llevado lo de la Liga no ha dado tiempo a incluirlo. Eso conllevaría que tendríamos que poner marcadores electrónicos, es decir, darle más caché al Open. Y para el año que viene estamos en colaboración para pertenecer a esa Liga AXA de Natación, de natación adaptada. Y bueno, este año por las circunstancias no ha podido ser, pero ya es una realidad la Liga. Y esperemos que el club coseche también buenos éxitos en esa liga a nivel nacional. Pues nada, añadir a lo que han comentado tanto Juanvi como Pedro, pues que desde el Club Natación la apuesta por la sección adaptada es máxima. Juanvi, a principio de temporada planificamos un poquito todos los acontecimientos, que son muchos, a los cuales la sección adaptada tenía opciones. Uno de ellos era este, pues lógicamente me solicitó ayuda, en todo momento se la prestamos y se la vamos a prestar. Que sinceramente, como ha dicho David, también pues es un lujo. Pues, de alguna forma llevábamos viendo muchos años a tanto a Beatriz como a Lidia, pues entrenar con nosotros y demás. Ahora, gracias a ellas, a su pundonor, a su trabajo, pues están en el CAR y no las podemos ver, ¿no? Gracias a este torneo, por lo menos, pues las vamos a poder ver. Es decir, niñas que veíamos constantemente o que nos acompañaban a todos los campeonatos, pues ahora, pues eso. Así que las vemos a través del YouTube, a través de los diferentes streams, pero al final, oye, pues es un lujo, ¿no? Poder contar con nadadoras que, gracias a Dios, y en breve, pues las veremos nadando a nivel internacional incluso, o incluso ya hacen campeonatos internacionales, ¿vale? Lo de la idea de meter a 30 nadadores para facilitar o para tener más visibilidad a la inclusión, pues es algo, una idea bastante buena, que ya sí que tiene mucho mérito, porque Juanvi ya incluso en el regional de verano del año pasado logró meter 8 nadadores, por eso mismo, porque al final pues son niños, ¿no? Y si ellos ven que lo mismo que a ti te gusta, le gusta a otra persona, aunque tenga una discapacidad, pero es lo que te mueve, es el mismo deporte por el que tú luchas y el que te gusta, y que tiene tus mismas sensaciones y demás. Yo eso lo veo, sinceramente, bastante bien. Y poco a poco sería, bueno, pues eso, que en todos los deportes, no en todos se puede hacer, obviamente, pero bueno, la natación sí que da pie a poder a facilitar ese tipo de combinaciones, ¿no? Creo que es una apuesta buena en todos los sentidos y demás. Y por lo demás, pues nada, que tendrá toda nuestra colaboración siempre que la solicite, y obviamente pues desde el club apostaremos por este tipo de eventos. ¿Te lo pongo encima? Te lo pido. Bueno, buenas tardes. Es decir, que desde el Servicio de Juventud y Deportes de la Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deportes de Ciudad Real, entendemos y creemos que tenemos que estar presente en la presentación de estos dos eventos, el cuarto Open y el tercer Campeonato Regional de Natación Adaptada, sobre todo para apoyar a la Federación de Deportes para Personas con Diversidad Funcional de Castilla-La Mancha, que por cierto viene realizando año tras año una labor excelente en la promoción deportiva por su trabajo y en la colaboración, vamos, y en la realización de eventos que son puntos de referencia para el fomento de la práctica deportiva y también para el impulso turístico y promocional de nuestra región. No podemos olvidar que la actividad física y el deporte constituyen un interés público para el aumento de la calidad de vida y del bienestar social,
y para los que se requiere una actuación transversal de todas las administraciones y de todos los agentes implicados. Es decir, que desde este servicio consideramos una vez más que debemos colaborar en todos los medios y recursos que esta federación nos pide por su trabajo. Recursos económicos, como sabéis, subvenciones a federaciones, subvenciones para eventos, subvenciones a deportistas, a clubes y cualquier tipo de recursos. Y para finalizar, porque no tengo nada mucho más que decir, dar las gracias, por supuesto, al Ayuntamiento de Valdepeñas. En este caso, David, por favor, que transmite nuestro agradecimiento al área de deportes, al personal del Ayuntamiento, porque siempre todo lo que demandamos para cualquier evento estáis dispuestos. Por supuesto, al Club Natación Valdepeñas, Luis, lo mismo te digo para tu gente, y a Juan Vicente, una vez más, porque bueno, colabora un montón con la Junta, cualquier cosa que le pedimos, y bueno, encantado, un placer, que el día 12 esperemos estar todos aquí y todas, y que nos veamos, que haya mucha gente, y por supuesto, gran trabajo el que hacéis. La verdad es que no solo la Natación, sino la Federación, esta Federación lleva 14 deportes. Adaptados: atletismo, trima, rugby, pádel en silla de ruedas, baloncesto en silla de ruedas, en fin, y un largo etcétera. El pasado fin de semana estuvimos en Ciudad Real en el Campeonato de España de esgrima en silla de ruedas. Bueno, la verdad es que lo decía al principio, no es un orgullo, y yo creo que estamos Valdepeñas mal acostumbrada a, en este caso, a traer ya eventos deportivos de carácter nacional. Ya parece que como ese es algo como que ya va pasando, ¿no? Y sin embargo, si por cuarta vez repetimos en casa, por algo será, ¿no? Por lo cual, bueno, pues nos ponemos a vuestra disposición si tenéis algún tipo de una pregunta, y si no, bueno, pues entraros las gracias por vuestra presencia. Y eso es así, David, porque eso es garantía de éxito. Es porque nos brindan toda la colaboración. Nunca nos ponen ninguna pega. Y si ponen alguna, son salvables. A ver, son salvables porque alguna tendrán que poner. Pero no, colaboran bastante con el Open, y la verdad es que nos cedan las instalaciones, nos ponen personal, o sea, hay que agradecerlo y mucho.